Bueno, yo creo que todo esto lo refleja. Acá hay un sentimiento de cariño por quien fuera un iluminador verdaderamente de toda la idea de las orquestas juveniles infantiles de Chile. Jorge Peña Gen fue un mártir de la causa de la democracia, de la educación, de las artes, de la cultura, y bien vale la pena homenajearlo de esta manera, con más de 500 niños y jóvenes tocando, haciendo música, haciendo lo que él más amaba probablemente. Yo estoy muy orgulloso de poder estar en este lugar para rendir este homenaje. Yo como músico siento muy profundamente el aporte que él ha hecho a través de esta tremenda idea de darle a los niños, a los jóvenes y a las niñas, darles esta oportunidad de interpretar sus sueños a través de la música. Así que muchas gracias por esta invitación al Seremi, por supuesto al delegado que está acá. Queremos realmente que esto sea un éxito porque se lo merece el maestro Peña Gen. ¿Cómo es el sentimiento de que las familias hoy puedan también disfrutar de la música de Jorge Peña Gen, sabiendo lo que es una fecha de Dulce de Gras? Bueno, esta es una fecha en que uno piensa y reflexiona que la muerte atroz del maestro Jorge Peña Gen no fue en vano, porque todas estas familias, todas las personas que saben lo que él aportó, hoy día pueden disfrutar del resultado de lo que sembró. Por lo tanto, repito, fue una muerte terrible, fue el resultado de un golpe cruel, del golpe de Estado que ocurrió en el año 1973, pero que hoy vuelve a vivir y vuelve a germinar a través de estos jóvenes, niñas y niños, músicos, como él lo soñó. Bueno, de todas maneras, para nosotros es un orgullo poder contar con lo que es un trabajo interministerial del Ministerio de Educación, las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en concordancia con las organizaciones que son las que más han vivido y que durante este año particularmente más sienten las dificultades que son a 50 años de un terrible golpe de Estado, no tener muchas veces claridad respecto a dónde están sus familiares o qué fue lo que ocurrió. Agradecer también a los niños y niñas que no son solo el futuro, sino que son el presente y el día de hoy nos dan una señal clara de que con la música, con el arte, podemos hacer memoria, podemos construir presente y podemos trabajar por un mejor futuro. Gracias. Muy emocionante estar en este acto, poder reconocer la historia de una persona que luchó por tener un país mejor y poder estar hoy con nuestros niños y niñas homenajeando a través de su expresión artística, en que queremos también que la educación sea eso, ¿no? Que la educación también sea la posibilidad de abrir nuevos canales para expresar estas emociones y sin duda que esta historia es importante reconocerla. Como muy bien decía el ministro, son muertes que no van a ser en vano en la medida en que sigamos trabajando por un país más justo, por una sociedad que abre oportunidades, y aquí lo más importante es mirar hacia el futuro con memoria, con capacidad de reflexión, para justamente no cometer los errores del pasado y avanzar. Y en este sentido para nosotros es muy importante también poder establecer esta actividad en lo que hoy es nuestro foco, que es la reactivación educativa. La memoria, la capacidad de nuestros estudiantes de reflexionar y poder tener opinión frente a hechos y pensar cómo construir una sociedad en donde todos y todas podamos desarrollarnos, nos parece que es clave para pensar en una reactivación educativa que realmente nos abra oportunidades para un mejor futuro. Nosotros como Ministerio de Educación ya desde el 2022 hemos estado trabajando en reactivar el sistema educativo y así también la formación integral de nuestros estudiantes. Hoy tenemos más de 450 estudiantes pertenecientes a las escuelas de nuestra región que van a conmemorar al maestro Jorge Peña Gen, quien dejó un legado muy importante, no solamente a nivel regional y nacional, sino que también latinoamericano con las orquestas infantiles y juveniles, recordando que él solamente pudo hacerse cargo de su proyecto educativo 8 años, porque después fue asesinado por la caravana de la muerte, y estos actos de memoria son necesarios para que nunca más en nuestro país se quiebre la democracia, y ahí vamos a estar siempre como Ministerio de Educación
ha sido un esfuerzo grande, tanto de los equipos regionales como nacionales, desde el área de la Coordinación de Educación Artística, y es justamente en la línea de nuestra reactivación educativa el poder dar la oportunidad a los estudiantes de que puedan dar y desarrollar sus talentos. Nuestro ministerio está muy preocupado este año justamente de conmemorar estos 50 años del golpe de Estado. Ya hoy hemos tenido una agenda con el ministro bien significativa. Partimos la mañana en el sitio de memoria de la fosa del cementerio de La Serena, que es el segundo sitio de memoria que es declarado monumento histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales. Estuvimos con las organizaciones de derechos humanos en una sentida ceremonia justamente en aquel lugar donde se encontraron lamentablemente los restos de los 15 fusilados por la caravana a la muerte, y ahora con esta conmemoración que realizaremos en este concierto con más de 450 niños, realmente es un hito de memoria muy significativo para decir fuerte y claro: nunca más un golpe de Estado en Chile, nunca más violación a los derechos humanos. No, espectacular, muy bonito, muy hermoso. Yo ando con mi pareja, nosotros no somos de acá y nos encontramos esto, y sinceramente espectacular, el Coliseo repleto y los chicos llenos de talento, ¿no? Súper bonito, espectacular, hermoso. Muy increíble por todos los artistas que están tocando hoy, sobre todo por mi hermana, que también toca en violín, de los principales. Y me pareció muy bonito todo el homenaje que hicieron el día de hoy todos estos artistas buenos que son. ¿Te gusta que se siga repitiendo el legado generación tras generación? Claro, así deja marcada a muchas personas lo maravilloso de esto, claro, obvio. Estuvo muy bonito, la verdad, varios jóvenes de mi colegio participaron acá y es como orgulloso de que vengan acá. Vengo a ver amigos y veo tantos niños juntos, igual no esperaba que fueran tantas personas tocando y que haya salido tan bien. Por la cantidad de personas es muy complicado que salga. Muy bonito, que ojalá se hagan más actividades así en un futuro.